Estamos camino todo recto, que a algún sitio llegaremos. Es mucho gente. Soy subnormal. Estábamos a punto de coger un autobús que además no nos dejamos de equivocar, que si era en un lado o era en el otro, cuando de repente caigo en que me deja la tarjeta de transporte en el hotel, así que vamos otra vez al hotel a coger la tarjeta y a ver dónde nos depara el destino. Queríamos probar una de las comidas más típicas de la zona y nos recomendaron un exquisite, que es que no os lo vais a hacer. Aquí tenemos una ensalada de pollo crujiente con una salsa de vinagre balsámico especial. Hemos dicho, vamos al London Bridge, que es el puente de Londres. Pues no es el conocido, ¿no? Esto es la Torre de Londres. Yo toda disgustada con mi café porque parecía que le faltaba un litro de leche porque era un chupito. Buenos días, son las 9:47 en España, las 10:47, y hemos tenido que irnos ya del hotel porque a las 11 nos echaban y no cogemos avión hasta las 7:35, que es el cierre de puertas. Y pues nada, nos lo voy a cargar con la maleta todo el día. Esperamos que se pueda ver aquí el cambio de guardia porque no nos han dejado pasar con la maleta para allá. Definitivamente no se veía desde ahí. Hemos visto solo a los caballos pasar y los soldaron. Y los que iban guays así vestidos con el gorrito y todo han pasado por el otro lado tocando música y muy lejos. Y nosotros confiando, bueno, a lo mejor dar una vueltita o algo, pasan por aquí. No. Nos han salido unas fotos muy chulas a pesar del día que hace. Second fail of the day. La maleta nos está dando problemas. No hemos podido ver el Buckingham Palace y ahora no podemos entrar al British Museum porque queríamos entrar por la maleta. Así que a ver qué hacemos porque nos queda un ratito. Estamos en el aeropuerto 4 horas antes del vuelo. Mejor prevenir.